¡Hola a todos! Bueno, pues aquí estamos un jueves más y hoy tenemos un invitado y medio, ¿no? Y medio está bien, sí. Estamos con Lombi, que aunque no milita ningún equipo de la Liga Iberdrola, ha jugado para muchos de ellos. Y nada, es una invitada que nos hace especial ilusión. Que también te habían pedido, teníamos en Twitter, mucho. Por Twitter, habíais pedido que viniera. Así que nada, pues vamos a empezar. Tú que eres una gran fan y admiradora del programa, ya sabes cómo funciona. Así que la primera pregunta es, ¿qué se te viene a la cabeza cuando hablamos del patio? Pues al final es lo que han dicho todas, me viene mi niñez, me vienen los momentos jugando en el patio, el colegio. Me vienen esas cosas que nos vienen a todas, supongo. Vale, bueno, pues ahora vamos a hacer una serie de preguntas cortas, así que empieza, Paloma. Vale, tú siempre dices que eres muy sincera, ¿en qué equipos has jugado? En la Guía, de mi pueblo, en la Unión Guardesa, en el Barça. ¿En el Barça? Español. ¿Cuál has dicho? El Barça. En el Español y en el Valencia. Y en el Olivo. ¿Y en el Olivo? Pero bueno. Tenemos aquí dos camisetas tuyas, una del Valencia y otra del Español con el 16, con ese 16 que te caracteriza. Cuéntanos por qué. ¿Por qué el 16? A ver, fue un poco de rebote, tú hay que decirlo, porque empecé jugando con el 6. Pero mi madre me destiñó la camiseta y quedó, en vez de blanca y roja, que era como era la de la Guía, quedó blanca y naranja. Entonces me dieron el 16, mientras tanto. Y también que cada vez que me fui a otro equipo, el primer partido, ya sea porque lo pidiese yo o porque me tocase, jugaba siempre con el 16. Y luego en uno de mis primeros partidos en primera, fue con el Barça contra el Athletic, y vi a Maya Olavarrieta y me flipó, siempre ha sido mi referente y ella juega con el 16 y desde entonces... Me está poniendo súper nerviosa, Bolt. Se tiene que calmar un poco. Ya, Bolt. ¡Vamos! Sandra, ¿cómo es la encantadora de perros? Ahí, quieto. Ahí, siento. Siento. Bueno, sabemos también que eres una gran amante de todos los deportes, no solo del fútbol, que lo sigues bastante, entonces, haznos tu top 3 de deportistas. ¿Españoles o españolas? Claro, deportistas en general. Chicos, chicas, retirados, no retirados. Rafa Nadal. Vale, bien. Jennifer Pareja y... Seguramente sería Silvia Navarro, la tengo como un referente muy grande. Sí, a lo mejor. Y ahora, siguiendo esta línea, si solamente pudieras ganar un título, ¿qué elegirías? ¿Ganar un título con el Español o una medalla olímpica? Es como elegir entre mamá y papá. A mí, personalmente, una medalla olímpica sería el sueño de mi vida cumplido con creces. Pero si no soy egoísta y pienso en el colectivo, un título con el Español es mucho más importante. Tú que presumes tanto de valores, en plan humildad, respeto, compañerismo, que lo acabas de decir ahora mismo, ¿cómo es posible que admires a Ibra? Pues no lo sé. Quisiera y seré, fuera ser el first. So innocent, I gave these niggas first. Buena pregunta. O sea... ¿Cómo es posible si va en contra de todo eso? Me leí su libro, su biografía, es muy interesante, por cierto, y se conoce un Ibra totalmente diferente. Ibra lo que hace delante de las cámaras es un papel. Ibra no es ese jugador que todo el mundo ve. A mí lo que hace en el campo me gusta, me flipa, me parece espectacular. Sí, eso no hay duda. Miramos a Mourinho, ¿no? Y a Cristiano. Y a Cristiano Ronaldo. A Mourinho lo tengo que querer porque es el actual del Tote y lo tengo que querer ahora mismo. ¿Y a Cristiano? Cristiano no me gusta, nada. Pero son muy del estilo, en verdad, claro. ¿No? Muy del estilo. Es que Cristiano creo que realmente es así, creo que no es un papel. Tienes que leerte, que cuando saquen su biografía, te lees. Claro, bueno, pero hay documental. Bueno, pues ya sí que sí, la última, la pregunta estrella. Bueno, estrella. Ya sabes cuál, la pregunta. La pregunta, nuestra pregunta.
Si te dan a elegir entre 100.000 euros ahora o 1.000.000 en 10 años, ¿con qué te quedas? Yo soy muy de vivir día a día y tengo muchas cosas y muchos proyectos que hacer ahora mismo, entonces me quedaría con los 100.000 ahora. Parece cosa de pericas, ¿no? Esto de quedarse con los 100.000, porque Eli también se los quedó. Así que bueno, ya sabemos partido a partido. Ya sabemos un poco más de Lombi y ahora vamos a hablar de ese sentimiento que tiene por el español, de ese sentimiento por el Valencia. Vamos a adentrarnos en la conversación y a ver su lado más personal. Bueno, pues como ya ha dicho Barbie, vamos a hablar un poquito del español y del Valencia, porque al final han sido los dos clubes con los que más tiempo has estado en primera. ¿Qué sientes cuando ves al español en la situación en la que está y lo tienes que ver desde casa? Pues me da mucha pena. He llorado muchas veces viendo la situación actual, ya no este año, que es muy duro, pero en años anteriores también. Me duele mucho y me duele todavía más no poder hacer nada. También se te conoce mucho por ese sentimiento que tienes españolista y me gustaría saber cómo una gallega puede llegar a sentir esto por el español. Yo llegué allí y me acogieron como si fuese una canterana. Yo trabajaba en la escuela también con los niños, los padres me querían un montón, periodistas que cubren al español también me escribían. La afición siempre tuvo algo conmigo, con mi manera de jugar o de sentir el fútbol que yo solo podía devolverles así. Yo al principio pues tengo que decir que no iba a Cornellá ni prácticamente nada. Pero, pues no sé, se me fue metiendo y ahora no entiendo el fútbol sin el español. Es volver también un poco a lo que decía Eli, que a pesar de la situación del español, de que ella podría haberse ido a otros equipos, al final ella decía que donde es feliz, allí es. Entonces... Sí, ella tiene la suerte de poder estar donde es feliz, yo no. Al final es eso, no sabemos qué tiene, porque creo que nadie te sabría explicar, pero el sentimiento este de ser pequeñito, de que vamos a contracorriente con todo, porque ahora estamos en descenso tanto en masculino como en femenino y yo estoy segura que vamos a salir en los dos. O sea, da igual fichajes, da igual entrenadores, da igual quien venga, es mayor que todo eso el español. Al final, leyendo tu carta, esa carta da la vuelta al mundo, ¿cuánto hay de retirarte por las lesiones o cuánto hay de retirarte por no poder jugar en el español? Lógicamente hay una parte que tiene mucho que ver con las lesiones. Yo llevo muchas operaciones de rodillas y lo que a mí ahora mismo me supone jugar, el dolor y lo que me supone de cabeza jugar, yo si llego a querer hacerlo, me gustaría hacerlo en donde soy feliz y en el club en el que siento que es mi club y en el por el que daría la vida y me daría igual acabar los partidos llorando o levantarme cada día con las rodillas como si fueran dos globos. ¿Qué decisión en tu cabeza te costó asumir más? ¿Que no ibas a poder jugar en el español o que ibas a tener que dejar el fútbol? Que no iba a poder jugar en el español. Y a día de hoy, cuando las ves también. Yo sigo llorando cuando las veo por la tele, me cuesta muchísimo. Ir al campo yo voy para que me vean, para que sientan que estoy allí, pero a mí me cuesta la vida. No puedo seguir relacionada con algo del fútbol mientras me siga generando este sentimiento. Tú además tienes amigas en el vestuario, has hecho muy buenas Mis amigas. Mis mejores amigas están en el español, sin duda alguna. ¿Y por qué no estás en el español? Porque alguien no quiere que esté. Es así de simple. ¿Y por qué te fuiste del español? Porque yo me lesioné, me rompí los cruzados y pasé de ser muy importante a no ser nada. Me dejaron sola recuperándome, me tuve que pagar yo de mi bolsillo, que gracias a Dios me lo pagó mi padre, un readaptador para poder seguir entrenando. Aún así me obligaban a ir al campo a ver a mis compañeras. Lógicamente era algo que hacía sin ningún tipo de problema, pero hay muchos vídeos en mis redes sociales y se pueden ver entrenando sola, jugando contra la pared. Mis compañeras actuales, las que siguen a día de hoy en el español, son conscientes de esa situación y entre ellas y mi familia de Barcelona me invitaron a irme y creo que era el momento de hacerlo. Pero ¿cómo es una recuperación totalmente sola? Porque si ya de por sí la recuperación es dura, claro, mentalmente sola, tiene que ser complicado.
No sé si es porque no era la primera vez, porque psicológicamente siempre me consideraba una persona fuerte o por qué, no lo llevé tan mal. Sí que es verdad que lloraba cada día cuando llegaba del campo y veía que no me hacían caso. Yo llegaba a mi casa cada día llorando. ¿Qué he hecho? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué? O sea, no entiendo nada. ¿Pero y por qué crees que puede haber sido ese caso? A ver, deportivo, está claro que por la lesión, pero a nivel personal o a nivel de peso, ¿por qué crees que fue hacia abajo? Ese año cambiaron muchas cosas en el Español, entre ellas justo cuando me acababa de lesionar, o dos partidos antes de que yo me lesionase, cambió el entrenador. Quizá el entrenador no me veía tan importante como me habían visto los anteriores, no lo sé, realmente no lo sé, nunca lo he sabido y creo que nunca voy a llegar a saberlo. ¿Y a día de hoy tienes contacto con algún entrenador, gente del club, quitando obviamente a tus amigas, que es lo que dices que son tus mejores amigas, tienes contacto con gente del club? La mayoría de los entrenadores que se han ido, han salido del club, me han llamado pidiéndome perdón, la mayoría. Los que ha habido después de que tú te fueras del Español. Que son unos cuantos, ¿por qué? No todos, pero me han llamado para pedirme perdón. Muchos. ¿Perdón por no contar contigo a lo mejor? Perdón por no poder ficharme. Por no poder ficharte. Creo que todo el mundo que sigue un poco el fútbol femenino del Español sabe dónde está el problema. No sé por qué no se radica o no sé por qué nadie quiere subsanarlo. No soy la única que ha salido así. Hay muchas más. Lo que pasa es que quizá no todas tuvieron en su momento la voz que tengo yo ahora. No voy a decir nombres, no voy a decir nada, pero lógicamente creo que hay un problema en el Español femenino. Creo que la situación actual así lo refleja y la situación de los últimos años también. Y que quien no quiera verlo es que está ciego. Espera un momento, perdón por cortarte, ¿podemos soltarlo o algo? Es que está ahora llorando muy fuerte. Pero tienes que estar de tranquilo, Bolt. No, a mí no. ¿Y qué lugar ocupa el Valencia en toda esta historia? Pues el Valencia es la luz al final del túnel. Yo lo estaba pasando muy mal y el Valencia, que ya llevaba años además intentando ficharme, se puso en contacto conmigo y dije, pues ya está, esta vez sí. Me pusieron un readaptador en verano para que me acabara de recuperar y yo el primer partido de la siguiente temporada lo estaba jugando. Se portaron conmigo de lujo, me hicieron sentir toda la profesionalidad que no había sentido nunca antes en el fútbol. Solo tengo palabras de agradecimiento para ellos. ¿Y qué consideras? Porque tu vida, bueno, iba a decir ha sido, pero es el fútbol. O sea, ¿qué es lo más valioso que te ha dado el fútbol? Pues supongo que las personas que me ha dado y las experiencias que me ha dado. No lo sé, creo que sí. ¿La mejor experiencia? Eso te iba a preguntar justo. Buah. Supongo que el momento del Ciutat es algo que el fútbol creo que siempre querido que me diese y el momento del Ciutat fue el gol de cabeza. Me lo dio, sí. Marcar en un estadio así, sí que es verdad que había jugado antes, sobre todo en Galicia, en Balaídos y demás, pero no es lo mismo, no es lo mismo jugar con una selección gallega que jugar con tu equipo en un estadio así y aún encima ganar y con un gol tuyo. Supongo que es algo que siempre he soñado. Tú llevas toda la vida jugando a fútbol, desde hace muchísimos años, y ahora estás viendo cómo esto va avanzando, cómo el Barça llega a una final de Champions, cómo la selección planta cara. La verdad. Simplemente por reflejar esta evolución que está teniendo el fútbol femenino en España. ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo la has visto estos últimos años y cómo la ves desde fuera? Creo que es algo que tenía que llegar. Al final se estaba trabajando para que esto pasara y al final ha llegado, ha costado mucho, pero ha llegado. Creo que es el transcurso natural de algo que funciona realmente, que es un buen producto. Tengo miedo de que muchas veces tengamos cierta prisa, porque creo que a veces la tenemos y sobre todo la gente que no ha vivido toda la anterior y se olvida de dónde venimos, pero creo que el camino es el correcto. ¿Y con prisa a qué te refieres? Pues queriendo ser más de lo que somos, queriendo llegar a cobrar más de lo que cobramos, queriendo llegar a abrir estadios sin realmente meter la gente suficiente en nuestras ciudades deportivas, queriendo que nos saquen camisetas a la venta cuando quizá todavía no vendemos. Quiero decir, creo que al final llegaremos a hacerlo, pero lo que hay que hacer ahora es vender el producto para que al final se sustente solo. Y nosotras estamos queriendo, pues no sé si aprovechar una burbuja de un mundial o aprovechar no sé el qué, queriendo crecer demasiado y los globos se pinchan. Tú ahora que, hombre, es muy reciente, te retiraste la temporada pasada, pero ¿te da cierta envidia o cierta cosa no estar ahora en este momento que
vienen años muy buenos para el fútbol femenino. Llevo años teniendo envidia, pero porque ya veía que a mí también se me acababa y que ellas ahora mismo lo están disfrutando. Pero gracias a Dios yo creo que he vivido algo que no van a vivir ellas, que es ver cómo ha pasado de una cosa a otra y poder compartir con jugadoras que realmente estuvieron en el barro. Para mí, yo siempre he dicho que una de las mejores jugadoras con las que he jugado, y quizá no a nivel técnicamente, pero Sandra Vilanova, en los meses que estuvo conmigo en el Español, me enseñó muchísimas cosas, y yo aprendí muchísimo de ella, de Carol Miranda, que está ahora en el Valencia. Yo de esas jugadoras he aprendido más que de cualquiera de las actuales. ¿Podías haber seguido jugando al fútbol en otro equipo que no era el Español? O sea, en mi cabeza no se ha planteado. Pero tenías ofertas de otros equipos, de primera. Pero ¿y no crees? De primera, del Reto Iberdrola, de Suecia, de Holanda. ¿Y no se te pasó por la cabeza ir a ninguno, por lo menos aunque sea por vivir la experiencia? Es lo que os decía antes, lo que para mí supone ahora mismo jugar, el levantarme cada día con ese dolor de rodillas, el estar con el hielo todo el día, para mí todo eso vale la pena si estás feliz en el sitio en el que estás, y yo soy feliz en el Español, y eso lo tengo clarísimo. Yo siempre me he movido por el corazón, por eso el Español significa tanto para mí, y cuando te mueves por el corazón y el corazón te dice blanquiazul, 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 pues es blanquiazul, y da igual lo que digan las piernas, y da igual lo que diga la cabeza, y da igual todo lo demás, porque es que es blanquiazul. Pero, o sea, no me parece una decisión, o sea, no me parece lógicamente una cabezonería, que podría parecer una cabezonería. Mucha gente lo ha dicho. Porque a mí me sorprende una persona que ha jugado toda su vida al fútbol, que has vivido del fútbol, que podría seguir viviendo del fútbol. Me sorprende muchísimo que por esa convicción de tengo que jugar en Español, renuncies al fútbol, porque es renunciar al fútbol. Sí, pues lo dije en una entrevista hace no mucho, entre el fútbol y el Español elijo el Español. Si ahora mismo, la temporada que viene, te llaman, te suena el teléfono y te dicen, oye, te queremos fichar por un año para el Español, ¿vuelves? Claro, yo al Español nunca le diría que no, jamás, fuese la situación que fuese, aunque tuviese que pagar yo por jugar allí, en primera, en segunda o donde sea. Y ahora que eso parece que está muy lejos y no se ha dado ningún paso para que es, lo siento, o sea, a mí no me refiero. La vida sabe. Esto ya fue hace, digo que ya al menos ya fue casi hace un año, o sea, ¿ahora qué? Pues ahora seguir formándome, estoy haciendo un máster, seguir formándome e intentar seguir relacionada con esto. No sé cómo todavía, porque las puertas no se te abren de par en par cuando acabas de dejarlo, pero intentar seguir por aquí. Yo quiero seguir viendo cómo crece esto, quiero seguir ayudando a que crezca desde un punto de vista diferente al que puede tener la gente desde fuera. Pero no solo el fútbol, creo que al final dedicarse solo al fútbol sería cerrar muchas puertas. A mí me encanta el deporte y me gustaría seguir vinculada a cualquier tipo de deporte. Bueno, pues yo creo que ya hemos tocado muchos temas y ahora tenemos que ver una cosa, porque como gran fan del subbuteo que eres, queremos comprobar si has practicado en tu casa, si no, si sabes jugar a esto y nada. Y bueno, también vamos a ver qué tipo de once nos hace. Vamos a dejar que meta cualquier jugadora. Vas a ser la única jugadora que ha venido aquí y que puede meter a cualquier jugadora de la primera Iberdrola en su once. O sea, que a ver cómo lo haces. En portería, aunque ya no está en el Valencia, pondría a Jen. Me parece que es una jugadora que tiene unas cualidades brutales. De centrales pondría a Laia y a Berta. En la izquierda, Yusinara. En la derecha, Ona. De pivote defensivo pondría a Natalia Gaitán. De centrocampistas pondría a Messi y a Virginia, creo. Y pondría en la derecha a Hansen, venga. Arriba a Naikari. Y en la izquierda a Jenny. Subbuteo, tenemos aquí a una fan incondicional, ¿eh? No, yo me he metido mucho con vosotras por redes. Bueno, yo no juego en la vida. Es que un poquito focalizado en mi persona. ¿Por qué este rechazo tan injusto hacia mi persona? Como pasas por debajo, pasa Bolt. Venga, sabes cómo funciona, venga, ¿no? Dos tiros cada una. Sí, así que venga, empieza. Bueno, hay una cosa que no hemos contado, solo que vosotras ya os habéis enfrentado alguna vez, ¿no? Digo, que de esto no hemos hablado hoy. Sí, pero espero que con mejor resultado para mí esta vez. ¿Qué pasó aquella vez? Nada, a ver, me dices. ¡Zasca! Desde aquí voy a mandar un saludo a mis amigas del Amigos del Duero. Porque... ¡Ah! Fue con el Parque Sol. Fue con el Parque Sol.
a mis amigas del Parque Sol, porque siempre recordaréis ese partido en el que el Olivo nos robó. Y ahora intenta robarme y ha fallado. No, es que... Venga, venga. Esa contaría. No. ¡Toma! ¡Oh! Esa ha contado. Esa cuenta, ¿eh? Déjala. ¿Cero? 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 Este es su último tiro. Si fallas, pero pasas por debajo. Que... ¿Nombras? Este me quiere picar. Hay a mí. Dos razones este por las que no aparece la... ¡Has perdido! Vamos, ¿qué tal? Yo ahora mismo me cojo mi perro y me voy. Me gustaría poner un tuit por aquí que puso el hombre en plan, quiero que pase por debajo de la mesa cuando queden a cero. ¡Vaya! O sea, ¿qué ha pasado? Increíble esto. Ya no paso. Ya no paso. Ya no paso. A ver si paras un poco mejor que tiras. Zas en toda la boca. ¡Toma! Toma, tomate. ¡Vamos! ¡Es que encima voy a... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La paró! ¡La paró! Vale, pero necesito... Vamos. A parar, por favor. Sandra, tranquila, ¿eh? Bolt, a ver, es en el sentido contrario, ¿eh? Ay, musiquita bueno. De Titanic, por favor. Por favor. Primer plano. Dale ahí. Bolt, para el otro lado. Se lleva el perro por delante. Bolt. El karma. ¿Qué palabras quieres decir? El no, karma, ¿eh? El karma ¿cómo es? Me vuelve, no pasa nada. Correcto. Yo no te quiero anunciar. Así, joder, macho. Bueno, pues ya hemos vuelto del subbutio. Hemos tenido la peor jugadora en la historia del subbutio. Sí. Dejad en comentarios qué os ha parecido la actuación del hombre en el subbutio. Penosa, patética, lamentable. Yo ya no puedo más, me lo estoy tomando a broma, pero ya no puedo más. Bueno, la confianza da muchísimo asco, ¿eh? A ver, es que no se puede hablar antes de tiempo. Eso es así. Eso es así. O sea, la culpa de esto es tuya porque fuiste, no, si pierden tienen que pasar por debajo, hoy tienen mismo. Que hacer algo, tienen, entre los dos. Entonces, bueno, el resultado es que ¿estás contenta con tu participación en el subbutio? Bueno, venga, vamos a suavizar esto un poco, anda. Sí, venga, puedo. Vamos a darte un regalito. Que te lo has ganado. Bueno, es un reloj de yo, que es muy bonito y te avisa de... De los WhatsApp y de Twitter. Tú que tienes ahí notificaciones del Español en Valencia, ¿no? Que te sale todo, pues ahí te va a avisar de todo. Ahí te va a avisar de todo. Yo tengo una cosa para vosotros, que es un poco diferente, pero bueno, como creo que deberíais abrir las puertas a otros deportes que no son solo el fútbol, porque tienen historias que contar, os traigo la camiseta del Mecalia Atlético Guardés, que es el equipo de mi pueblo, de balonmano. ¡Campeón de liga! Campeones de liga. Y que espero que esté y con su nombre y su y con la guardia abajo, y ¿no? Con la guardia. El precio os ha invitado a verlo cuando queráis. Solo tenéis que ir al guardia. Un saludo para el guardia. Un saludo para el guardia. Vale. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo, que vosotros. Teníamos muchas ganas de que vinieses. No tantas, porque me has hecho esperar. Bueno, que ya habíamos dicho, ¿no? A ver, Bolt. Bueno, ahora se ha quedado un poco dormido. Ahora se ha quedado tranquilo, pero hemos decidido que Bolt sea el que haga la despedida del patio. Bueno, decirnos qué os ha parecido el programa con Lombi, el subbutio, su once, la conversación, todo. Que nosotros lo hemos pasado muy bien, la verdad, hemos disfrutado mucho. Y nada, y nos vemos en el próximo. Así que. ¡Adiós!